héroe de proezas que no relata. Gran capitán en Chile, guía en la cordillera. Mayor en el Perú, herido en Amiraya. Jefe de infantería en Salta y Tucumán. No se calla y en batalla va adelante. Temido por realistas y unitarios delirantes. Admirado por los grandes a pesar de su descaro. A sabiendas de que el territorio necesita un faro. No un mero guerrero sino un líder con ideas. Enfrentando a los tiranos, los de adentro y los de afuera. Por detrás de nadie más que de la patria. A pesar de que las traiciones fueron varias. El problema de los buenos es a veces confiar de más. Estaba atento a los rumores pero decidió confiar. Manuel, el gobernador del pueblo. Conspirar contra él es ir por fuera de la ley. Un coronel nunca traiciona sus ideas. Lo recuerdo cuando miro a la bandera. Le tiraron con cañones pa' que muera. Pero ahora está más vivo que cualquiera. No podrán desaparecer a Manuel mientras el pueblo tenga tinta y papel. En su barbarie no supieron ver que las ideas de un héroe no van a morir con él. Sería el propio Juan Lavalle, un viejo compañero, con ayuda de Rivadavia y del mismísimo Agüero. Pantomima de elecciones, solo votaron unitarios con sombrero refinado, eligiendo al sicario. Esa sorpresa dejó al coronel por la mitad. Navarro, poco tiempo para preparar batalla. Capturado por Lavalle y sin dejarlo que se explaye. Solo papel y pluma antes de aquel desenlace. Don Manuel apuntó las prioridades del final. Las deudas y unos cobros con el corazón en mano. El soldado veterano preparó su eternidad. Caballos relincharon percibiendo la tensión. Querida Angelita, me intiman a morir. Sin explicarme cómo, sin decirme ni el por qué. Perdono a mis enemigos, digo a los míos, no se venguen. Pienso en Dios, pero sobre todo en usted. Línea perpendicular formaba el sol, opacado por las almas de soldados en su rol. La música del cielo se apaga, sin ecos de acordes. Páez alza la espada, suspira y da la orden. Coronel nunca traiciona sus ideas. Lo recuerdo cuando miro a la bandera. Le tiraron con cañones pa' que muera. Pero ahora está más vivo que cualquiera. No podrán desaparecer a Manuel mientras el pueblo tenga tinta y papel. En su barbarie no supieron ver que las ideas de un héroe no van a morir con él.